Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, San Lorenzo, Santa Fe, un lugar importante de la República Argentina, un lugar donde se produce, se exporta, se trabaja. Atención, la República Argentina, este lugarcito hay que conocerlo, hay que reconocerlo. Labores de industriales, de empresarios, de comerciantes, a través de una cámara, como ustedes lo van a poder apreciar, que trabajan por la educación, por la logística, por la seguridad, higiene, por la salud. En definitiva, trabajan con inteligencia, con vocación y con servicio. Vamos con la segunda ronda entonces de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. ¿Preparado, Matías? Atención, el segundo tema es el agua y la minería. Veremos el informe para ingresar en el tema. Como dije en la apertura, el informe que ustedes no van a ver, porque hay respuestas a las preguntas que este periodista les va a realizar. Pero ustedes ven, están jugando en sus casas. Y no se trata de adivinar, el mataburros al lado, la computadora, enseguida lo metemos en Google a ver de qué se trata todo esto. ¿Lo están haciendo? Bueno, ese es mi deseo. ¡Atención, país! El agua en la minería tiene múltiples usos, especialmente durante el proceso de separación de minerales. Se usa para la refrigeración, limpieza y lubricación de las perforaciones y herramientas de corte. La minería de superficie requiere agua para evitar el polvo en los caminos de las canteras. La minería subterránea la necesita para enfriar ambientes y máquinas, limpiar herramientas de polvo de roca y evitar el exceso de polvo regando el suelo para proteger a los operarios y maquinarias. Cuando los trabajos subterráneos generan afloramientos de aguas naturales, hay que prever su captación, canalización y bombeo para evitar inundaciones. En la minería metalífera, el agua cumple un rol fundamental para la extracción, separación y recuperación de metales usando soluciones líquidas, acuosas u orgánicas. Contrariamente a lo que se cree, el consumo de agua por parte de la minería es muy bajo en relación a otras actividades. Por ejemplo, en San Juan, una provincia minera importante, de la concesión total del agua, solo un 0,96% se utiliza en la actividad minera. No solo la cantidad de agua utilizada suele ser cuestionada en la industria minera, sino también su extracción. Es por ello que en las últimas décadas se está produciendo un evidente crecimiento en la conciencia de garantizar la máxima sostenibilidad de agua en la industria minera. Muchas empresas mineras están mejorando sus sistemas de gestión de agua, por ejemplo, recuperando y recirculando el agua utilizada o aprovechando el agua de mar para sus procesos. Los minerales y las rocas siguen siendo materias primas ineludibles que requieren los hombres para vivir en este mundo. A medida que la población aumenta, mayor es la necesidad de buscar nuevos recursos para responder a sus necesidades. El desafío es encontrar las maneras de convertir el recurso mineral en desarrollo sostenible para un mayor y equitativo beneficio para la sociedad. Venimos del tema, ya estamos todos en tema. Los jóvenes han estudiado, porque esto no es preguntados, han estudiado mucho. Matías, todas las posibilidades son tuyas, Matías. Y tú decides, ¿cuál eliges? El 2. Duquesa, dijo el amigo, Y el tema es el uso del agua en los procesos metalúrgicos. Afirmo, vos dirás si es verdadero o falso lo que dice este periodista. Me vas a enseñar, En los procesos, Matías, hidrometalúrgicos, puede haber hasta un 40 y un 65% de eficiencia en el uso del agua. Esto es, ¿verdadero o falso? 30 segundos tiempo, Matías. Falso. ¡Correcto! ¿Sabes por qué? Que se utiliza menos. Hay de un 70 a un 90% de eficiencia en el uso del agua. Bueno, Tania, comunicadora social,
estudiosa, le gusta leer, interesante. Tania, tu amigo Matías te ha dejado la 1, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Por cuál te decides? Por la 6. ¿La 6? Sí. Tania dijo la 6. Y te ha tocado lo siguiente, amiga. Los usos del agua en la actividad minera. Y afirmo, Tania, la minería subterránea necesita el agua para enfriar ambientes y máquinas, limpiar herramientas de polvo de roca y evitar el exceso de polvo regando el suelo. ¿Esto es verdadero o falso? Tienes 30 segundos. Tiempo, Tania. Verdadero. ¡Correcto! ¿Qué tal, Tomás? ¿Bien? ¿La está pasando bien, Tomás? ¿Sí? Claro que sí, con esa sonrisa el joven. Tomás, elige la 1, la 3, la 4 y la 5. ¿Por cuál te decides, amigo mío? La 3. Tricota. A ver qué te ha tocado. La gestión del agua en los yacimientos minerales. Afirmo, Tomás. Una mina de oro y cobre cerca de Antofagasta, Chile, utiliza agua de mar sin tratar para sus operaciones. Tú tendrás que decirme, amigo mío, si es lo que dice este periodista, si lo es verdadero o falso. Tienes 30 segundos. Tiempo. Verdadero. Correcto. ¿Qué tal, Vico? ¿Cómo va? Bien. Tomás, bien. Tania y Matías te han dejado la 1, la 4 y la 5. La 5. Uy, pensó la uruguaya. La cocinero es el número 5. El tema es el uso del agua en la minería. Afirmo, según datos del Banco Mundial, amiga, en base al uso de agua en la Argentina, la minería absorbe un 5% de los usos del agua en la industria. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué es? Dime. 30 segundos. Tiempo, Vico. Falso. ¡Correcto! Y es falso, Vico y amigos. Voy a aprender. Con ustedes, tal vez. Porque según el Banco Mundial, la minería absorbe solo el 1% de los usos del agua en la industria en nuestro país. La República Argentina. ¿Bien? ¿Todo bien allí? La tercera ronda comenzará contigo, ¿eh? Uh-huh. Tus amigos Matías, Tania, Tomás y Vico te han dejado la 1 y la 4. ¿Cuál eliges? La 4. Cuaterno, ha dicho esta jovencita. Y te ha tocado a vos lo siguiente. La gestión del agua en las explotaciones mineras. Afirmo, allí, en una mina al noreste de Australia, se logró reducir en más de un 90% su consumo de agua reciclando el agua utilizada. ¿Esto es verdadero o es falso, allí? Tienes 30 segundos. Tiempo. ¿Verdadero? ¡Correcto! Y es un ejemplo a seguir, ¿no te parece? Sí. Atención. Con esa minera. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Inmediatamente después continuamos con 5 jóvenes desde San Lorenzo, Santa Fe, República Argentina, que son ejemplos por seguir. No se lo pierdan. Nace una nueva tecnología. La nueva tecnología OctoPlus es aplicada a todos los combustibles para mantener el motor de tu auto limpio y potente como el primer día. Nueva tecnología OctoPlus de Oil Combustibles. Lo siente tu auto.
lo sentís vos. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Estamos recorriendo la República Argentina. Ahora sí, entonces, vamos con la tercera ronda de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Uso racional de la energía. Tema, ¿eh? Tercera ronda. Atención, país. La energía es imprescindible. Sin embargo, somos poco conscientes del incalculable valor de los recursos que, convertidos en electricidad, calor o combustible, hacen más fácil nuestra vida. Su uso indiscriminado produce impactos negativos sobre el medio ambiente. El empleo de las energías renovables y la adopción de medidas que optimicen el uso de la energía son, actualmente, tareas vitales. La eficiencia energética consiste en lograr el mejor uso de los recursos energéticos sin disminuir los niveles de producción y confort de todas las necesidades cotidianas. En la medida que el consumo de energía por unidad de producto sea cada vez menor, aumenta la eficiencia energética. Como herramienta para optimizar el uso doméstico de la energía, en los años 90 se creó el etiquetado energético de los electrodomésticos, una etiqueta que proporciona a los usuarios información completa sobre el comportamiento y consumo de energía del electrodoméstico. Los más eficientes se identifican con el color verde y la letra A. Los menos eficientes se identifican con el color rojo y la letra G. Adoptando sencillas pautas de conducta, podemos contribuir a reducir el consumo de energía sin renunciar en absoluto al confort. Por ejemplo, apagando las luces que no utilizamos, empleando lámparas de bajo consumo, elegir electrodomésticos más eficientes, desconectar los artefactos que no se utilizan, aprovechar al máximo la capacidad del lavarropas, aislar adecuadamente las puertas y ventanas, en el verano poner la temperatura del aire acondicionado en 24 grados o más, en el invierno no sobrecalentar los ambientes. Con hábitos responsables y aprovechando la tecnología disponible, podemos lograr un menor consumo de energía, que además de impactar favorablemente en la factura de electricidad o de gas, contribuimos a alcanzar los objetivos de sostenibilidad energética. Estamos en tema, ustedes en sus casas y los, y también cada uno de nosotros. ¿Alguien preparada? Todas las posibilidades, Aye, son tuyas. El director Alejandro Francés ha puesto los numeritos ahí. ¿Cuál es tu decisión? La 2. Duquesa, dijo Aye. Vamos a ríe. Consejos prácticos en el uso de los electrodomésticos, señorita Aye. La pregunta es, ¿qué distancia mínima de separación entre la pared y la heladera o refrigerador debe haber para que tenga un buen funcionamiento?
5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros o 20 centímetros. 30 segundos, allí. Tiempo. 15 centímetros. ¡Correcto! Yo lo aprendí porque leí esto. Ahora cuando voy a casa, la tengo muy pegada a la heladera. La voy a recorrer, aunque mi señora, hay que correr la heladera 15 centímetros. No son temas menores. Pareciera un tema menor, pero no lo es. Todos podemos informarnos y formarnos gracias a ustedes allí. Bueno, Vico, vamos. A vos te ha dejado tu compañera y amiga la 1, la 3, la 4, la 5, la 6. 5. Cocinero. Es una marca. Las nuevas categorías de eficiencia energética te ha tocado, Vico. La pregunta es que quiero saber lo siguiente. Queremos saber qué porcentaje de ahorro energético tienen los electrodomésticos categorizados con la clase A más en relación al consumo de un aparato de clasificación energética media. 30%, 32%, 40% o 42%. 30 segundos, tiempo, Vico. 40%. ¿Cuánto? 40%. 42%. Vamos con Tomás. ¿Qué tal, Tomás? Todo bien. Tercera ronda, no pasa naranja, Vico, vamos a ver, no está nada dicho. Bueno, tu amiga Vico, y digo amiga porque deben hacerse amigos los que estudian mucho y se esfuerzan, y hace, ¿te has dejado la 1, la 3, la 4 y la 6? La 4. Cuaterno. A vos, amigo Tomás, el tema que te ha tocado es la eficiencia luminosa de las lámparas. Te pregunto, quiero saber, queremos saber, ¿cuál es la eficiencia luminosa de una lámpara de bajo consumo? De 17 a 50 lúmenes por watt, de 40 a 70, de 36 a 80 o de 20 a 65. Tienes 30 segundos, tiempo, amigo. De 36 a 80. De 40 a 70 lúmenes por watt. ¿Qué tal, Tania? ¿Bien? Bien. ¿Tranquila? Más o menos. No, estás tranquila, vamos. Bueno, Tania, tus amigos Tomás, Dico y Ayes te han dejado la 1, la 3 y la 6. La 3. Tricota, dijo la comunicadora social, mi colega. Consejos para el ahorro de energía eléctrica, amiga. La pregunta es, ¿qué porcentaje de ahorro energético en el uso del aire acondicionado, Tania, se puede lograr aislando adecuadamente las paredes y techos expuestos al sol? ¿Un 25%? ¿Un 30%? ¿Un 40%? ¿O un 45%? 30 segundos tiempo, Tania. Un 30%. ¡Correcto! ¿Qué tal, Matías? ¿Bien? Bueno, tus amigos Tania, Tomás, Vico y Ayes te han dejado la 1 y la 6. La cuarta ronda comenzará contigo. Dale. Tú decides. ¿Cuál? La 1. Uñate, dijo. Eficiencia energética en iluminación es el tema que te ha tocado en suerte. La pregunta que quiero saber y queremos saber es qué porcentaje del consumo energético de una lámpara incandescente se transforma en luz. 5%, 50%, 60% o tal vez 95%. Tienes 30 segundos. Tiempo, Matías. 5%. ¡Correcto! Es por ello, vos seguramente fuiste rápido y contestaste, lo sabías, es por ello que son muy eficientes, ineficientes, y se ha prohibido su fabricación y venta en casi todo el mundo. Lo otro, en calor se pierde. Gracias, así la gente sabe que han estudiado. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a hacer una pausa. Inmediatamente después nos vamos a informar, nos vamos a formar, les vamos a agradecer a los empresarios que nos han permitido ingresar en esta cámara empresarial, tal vez la más importante de la localidad, donde se produce lo más importante de la Argentina. Atención, país.
Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Gárgola Ediciones, un sello con más de 15 años de vida, apoyándose en su colección Modelo para Armar, con más de 60 clásicos de la literatura, con traducciones propias y prologados por escritores y especialistas. Trabaja en la elaboración de un catálogo abierto de autores nacionales reconocidos y escritores de la nueva generación. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. Rideo, apostando a la innovación, el diseño y la calidad. Escolar, comercial, agenda, cuadernos. Descubra todos los productos y novedades que Rideo tiene para ofrecer.